Todo lo que tienes que saber de Holden. ¿Cómo la compañía con más historia del mercado australiano pasó a desaparecer de un momento a otro? Y si no sabes qué es Holden, ya te lo muestro. Eso es un Holden, así que querrás quedarte a ver este video. Y si es la primera vez que ves un video de mi canal, te sugiero que te suscribas y actives la campanita, ya que cada semana estoy subiendo un nuevo video. Además, se vienen nuevos segmentos al canal. Hago este video principalmente porque, aunque algunas personas no conocen esta marca, es una marca que merece ser reconocida a nivel mundial. A lo mejor ya sabes que el 1 de enero del 2021 Holden pasará a la historia, ya que no van a fabricar más autos. Ya veremos por qué, pero antes vamos a ver la historia de Holden y la importancia que tiene esta marca. Y te digo que vamos a estar hablando de muscle cars americanos, pero en Australia, así que la historia va a estar bastante buena. Incluso algunos de sus carros se estuvieron vendiendo en América en secreto. Esta compañía Holden abrió sus puertas en el año 1856 y hacían equipamientos para caballos, sillas para caballos, algo que no tiene nada que ver con los autos. Pero luego de estar en 50 años en esta industria, ellos empezaron a trabajar haciendo carrocerías de autos. Construían los cuerpos de Ford y General Motors y le colocaban una pequeña placa de Holden al auto una vez que estaba terminado. Entonces no eran autos 100% australianos, pero aún así era un buen comienzo. Y en el año 1931 General Motors compró Holden, y esta unión dio como resultado General Motors Holden Ltd. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que Holden empezó a hacer lo suyo, y fue gracias a Lawrence Hornet que surgió la idea de hacer un auto 100% australiano. Y aunque los General Motors Holden Ltd. eran buenos, no era suficiente para las carreteras y el estilo de vida australiana, ya que allá eso es un poco especial. Vives en una casa rodeado de tierra, todas las carreteras son de tierra y tu vecino más cercano vive a 300 kilómetros. Así que necesitaba un auto resistente y además que fuera económico. Entonces, en el año 1948 salió a la luz el primer auto 100% australiano, el Holden 48215, un auto que se diferenciaba de los grandes sedanes americanos y de los pequeños autos ingleses. Y 10 años más tarde le colocaron una cabina al estilo pickup al modelo 48, y desde ese día los australianos tenían un nuevo segmento llamado Ute, que son autos con cabina de pickup. Unos años más tarde los australianos estaban obsesionados a las carreras, y en ese entonces la carrera más grande de Australia abarcaba 500 kilómetros en el circuito de Mount Panorama en Bathurst. Ese circuito y esa carrera era el equivalente a NASCAR en Estados Unidos. Pero lo especial de esta carrera es que cada auto era 100% stock, o sea que los autos que veías correr el domingo podías comprarlo el lunes. Al principio la carrera estaba dominada por autos pequeños como el Mini Cooper y el Ford Cortina, hasta que Ford develó el Falcon GT impulsado por un pequeño motor V8. Este Falcon era bastante rápido en la recta gracias a ese motor, y como resultado Peter Nankervis empezó a diseñar un pequeño auto con potencial en las carreras, llamado Monaro. Y cuando salió a la luz en el año 1968, era un auto que impresionó a todo el mundo, ya que su aspecto era muy parecido a General Motors, pero se diferenciaba. No como los Holden de ahora, de los cuales vamos a hablar en un momento. Este auto hizo posible que cada australiano pudiera ser dueño de un auto deportivo, ya que los otros autos deportivos que llegaban a Australia eran todos importados y eran muy caros. Y este, al ser construido en Australia, era más accesible. Aunque su motor 327 de 250 caballos importaba de América, el auto seguía siendo barato, y ese motor lo hacía capaz de ser bueno en pista. Así que tanto el Falcon GT como el Monaro entraron en la clase D, y tras batallar por 500 kilómetros, tres Holden estaban en el podio. Algo así como los 3 Ford GT 40 en Le Mans, pero australianos. En los años 70 las vans estaban de moda en Estados Unidos y también en Australia, así que Holden no se quedó atrás. Leo Pruneau tuvo la idea de tomar el Monaro y colocarle una parte trasera de la van Belmont, así que los Belmont vans se vendieron como pan caliente. Pero la mejor van estaba por venir, la Sandman, un hombre de arena. No, este Sandman no. Este Sandman.
Este auto solo estuvo en producción por 6 años, pero pudo dejar una huella en los corazones de cada australiano. Imagínense, era una van con un motor 5.0 litros debajo del capó, además de un diferencial LSD. Y para ese entonces ya las carreras se habían popularizado totalmente, y la deportividad era algo que definía a Holden. En ese entonces el Holden Torana era un buen auto compacto para la ciudad, hasta que Holden hizo lo que tenía que hacer, convertirlo en una bestia del circuito. Y con el Torana L34 se hizo un back to back en el podio. Pero había algunos problemas con este modelo. Por ejemplo, tenía frenos traseros de tambor. O sea, el freno menos deportivo que existe es el de tambor. Entonces estos frenos se sobrecalentaban. También la transmisión y el diferencial trasero eran malos. Y con el Ford Falcon XBGT se dejó claro que el Torana tenía que ser mejor. Tenía que mejorar urgentemente. Así que salió el nuevo Torana A9X con una nueva suspensión trasera. Y además le quitaron esos inútiles frenos de tambor por unos buenos frenos de disco. Además tenía un 5.0 litros capaz de generar 220 canguros de fuerza y 300 koalas de torque. Y hay que destacar que este auto tenía un kit Rocket Bunny para que ruedas más anchas pudieran entrar. Desafortunadamente la 9X no continuó con las rachas de victoria de Holden, pero pudo ganar el Australian Touring Championship en el año 78 y el 79, y pudo dominar Bathurst finalmente en el año 1979, por 6 vueltas de diferencia. Vamos a avanzar unos años a 1986, ya que en los años posteriores nada bueno pasó. En este año, Holden rediseñó el Commodore, disponible con motores 6 en línea o V8 pequeño. Pero sucedió algo en enero de este año, ya que cada auto en Australia tenía que usar gasolina de 91 octanos. Y ellos solo tenían motores viejos, que no podían usar este tipo de gasolina. Entonces, sería muy caro actualizar esos motores. Así que Holden se japonizó, al colocarle nada más y nada menos que un motor RB30 al Commodore. RB30 es el mismo motor que utiliza el Skyline R31. Y solo 6 meses después ya había una versión disponible del Commodore RB30 Turbo, haciéndolo capaz de generar 201 caballos. Y además tenía una velocidad máxima de más de 200 km por hora. Entonces eso hizo que la gente se volviera adicta a modificar estos motores, ya que es un motor japonés. Y unos años después, Holden se asoció con Tom Wilkinshaw para desarrollar un nuevo auto de carrera homologado para el grupo A. Esta asociación dio como resultado HSV o HSV, Holden Special Vehicles, y su primer proyecto fue glorioso, el Commodore SS Group A HSV. Fue un Commodore con un body kit impresionante, totalmente funcional, ya que fue diseñado en un túnel de viento. Y gracias a esto el auto era capaz de generar 25% menos resistencia al aire. Y ahora me dan ganas de tener uno. Aunque este no fue impulsado por el RB30, sino por un V8 de 5 litros renovado con 240 caballos, haciéndolo capaz de acelerar de 0 a 100 en 6.5 segundos. Y fue capaz de ganar en Bathurst en el año 1990. Y para que comprendas la importancia de Bathurst, fue en este circuito que el GTR se ganó el apodo de Godzilla, ya que el R32 tuvo varias victorias aquí y es que fue reconocido mundialmente como Godzilla. Si avanzamos al año 1998, Michael Sinkov diseñó algo como un sedán de 4 puertas, pero con 2 puertas, que fue revelado en el Auto Show de Australia, bajo el nombre de Holden Coupé, pero entró en el año 2001 con el nombre de Monaro, así que la leyenda había resucitado, y siguió con su estandarte musculoso. Y por eso digo que son muscle cars americanos, ya que estaba disponible con un V6 supercargado o un 5.7 V8 de General Motors. Y en el año 2004 tuvo un lavado de cara y obtuvo el LS1 del Corvette. Pero hay algo especial con esta generación. Y es que aunque General Motors no llevaría el Monaro a Estados Unidos, Bob Lutz, el presidente de General Motors, decidió llevarlo allá bajo el nombre de Pontiac GTO. Y le quedaba como anillo al dedo, ya que el Pontiac GTO fue uno de los primeros muscle cars americanos y era bien parecido a este GTO con el primero. Este auto solo se fabricó 3 años ya que Holden dejó de producir el Monaro en 2006, pero luego volvió el Pontiac G8, que en realidad era un VE Commodore,
Y el Chevy SS 2014, que es la respuesta al Charger, también era un Holden Commodore. El BF Commodore entró en producción en 2014 con tres modelos diferentes. El primero fue el Club Sport con un LSA de 425 caballos. Luego de este estaba el GTS con 577 caballos, provenientes de un LSA supercargado. Pero algo más canguro estaba por venir. Sí, un Ute. El HSV Maloo era brutal y funcional, ya que sin todo este peso atrás, el Maloo era una máquina de quemar neumáticos. Y de verdad debe ser uno de los autos más locos de la historia. Ya esta era la tercera generación del Maloo, ya que el primero se había lanzado casi 30 años antes. Y también utilizaba el mismo V8 de 5 litros. Desafortunadamente, el Maloo dejó de fabricarse en 2017. Y es aquí donde empezó el principio del final, ya que desde ese entonces también se dejó de fabricar el Club Sport y el GTS, y Holden solamente empezó a colocar símbolos de Holden en Chevys, en Buicks y GMC. Entonces es por eso que van a morir en 2021. Solo van a quedar 200 empleados haciendo arreglos y mantenimiento a los Holden por 10 años. También van a cerrar el centro de diseño de Melbourne y las instalaciones de prueba de Lang Lang. Y es lastimoso que una marca tan histórica tenga que tener un final tan malo. Hay una posibilidad de que regresen en el futuro, pero dudo mucho que lo hagan. Además, si regresan en el futuro, no van a ser un nuevo Maloo, no van a ser un nuevo Club Sport. Van a ser autos genéricos como los que hace Chevrolet. Seguramente van a ser puros SUV, bla bla bla. Y si llegan a fabricar un auto deportivo como este, probablemente sea algo eléctrico o híbrido. Nada realmente para amantes de los autos como eran estos autos. Y de verdad esta marca dejó una huella en los corazones de todas las personas en Australia. Por ejemplo, podemos ver que cuando Holden publicó en Instagram que ya no iba a fabricar más autos, salieron muchos comentarios tristes de muchas personas. Por ejemplo, vamos a leer este textualmente. Holden significó mucho para mí, me ayudó a superar los momentos difíciles para llegar a casa e ir a Instagram y ver a un Holden enfermo, un Holden bastante bueno. Mi día se hizo mucho mejor y me inspiró a trabajar duro para que algún día pueda tener un auto como ese. No más Holdens va a ser un momento triste y monumental para mí. Tengo que mirar los mejores autos que han salido de la compañía y realmente aprecio cuánta cultura y amor se ha puesto en cada diseño de Holden. Los autos de Holden han tenido tantos acontecimientos para mí en los últimos años y verlos morir será muy difícil para mí. Me gustaría decirlo a toda Australia. Gracias Holden por traernos autos que han hecho de nuestro país una tierra de amor por los autos. Gracias por hacernos inspirar para trabajar duro en la escuela y no abandonar para que algún día podamos tener un Commodore. O sea, simplemente Holden fue una marca con bastante historia en dicho país. Es como si Ford o Chevrolet dejara de fabricar autos en Estados Unidos. Simplemente son marcas con demasiada historia que no pueden morir así de la noche a la mañana. Y esperamos de verdad que Holden pueda revivir. Ya que Chevrolet por ahora va a estar enviando el Corvette, la Silverado, la nueva Tahoe con volante a la derecha. Pero no va a ser lo mismo. Queremos ver de verdad un nuevo Maloo, un nuevo Commodore, un nuevo Monaro. Pero bueno, ya veremos qué sucede en los próximos años y si General Motors se recupera de su crisis económica. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete. Subo videos toda la semana de información de muchos autos. Además, se vienen nuevos segmentos al canal muy pronto.